Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo afilar las cuchillas de una batidora. Este mismo sistema funciona también con las cuchillas de una licuadora, de una picadora, en general de cualquier sistema del estilo. Tengo aquí los dos vasos de picar que venían como accesorios de mi batidora. Como vemos, retirar las cuchillas de estos aparatos es bastante sencillo. En caso de que queráis afilar las cuchillas de cualquier otro sistema en el que no sea tan fácil desmontarlo, pues lo primero que tendréis que hacer es ver la manera, ver algunas instrucciones para ver cómo retirarlas del aparato o del vaso donde estén puestas. El primer paso, como digo, es sacar las cuchillas de su sitio y dejarlas accesibles. Al igual que con cualquier otra cosa que queramos afilar, lo primero que tenemos que mirar en estas cuchillas es qué geometría tienen y qué propósito cumplen. Este tipo de cuchillas cortan por impacto, giran altas revoluciones, van chocando con el alimento en su camino y esto es la forma que tienen de trocear, de picar y de separar el alimento. Para ello, este tipo de cuchillas tienen dos características que las hacen buenas para este trabajo. La primera es que utilizan un acero muy blando, un acero que no es quebradizo, un acero que no es frágil. Es un acero blandito que resiste bien los golpes, pero que a consecuencia de ello se deforma, sobre todo en la parte más cercana al filo. En esta cuchilla apenas está usado, no se aprecia. En esta, sin embargo, que sí que ha tenido más trabajo, pues se puede ver cómo el borde es más irregular a consecuencia de tantos impactos. Para que corte bien, pues tenemos que reafilarlas de vez en cuando y ya veremos que no es difícil. La segunda característica que tienen estas cuchillas y que en esta grande se ve mejor es que tienen un vaciado, una línea de vaciado, una línea de filo con un ángulo muy marcado. Es decir, no es un ángulo estrechito, no es un ángulo muy finito, sino que es un ángulo abierto de 25 grados para arriba. Un filo vasto, pero no necesitan mayor fineza. Primero, no lo aguantarían por el tipo de metal que es. Es un metal demasiado blando como para aguantar un filo muy fino. Y segundo, al cortar por impacto, no nos interesa. ¿Qué significa esto? Que afilemos estas cuchillas, cada vez que las afilemos, lo tenemos que hacer en un ángulo muy abierto. Aquí podéis ver con más detalle esto de lo que os hablaba. Como veis, es un filo con un acabado pues muy vasto, un ángulo importante. Esto va a ser la forma en la que tengamos que afilarlo de nuevo. Como vemos aquí, la cuchilla esta necesita un afilado. Por esta parte ya le he dado un repaso antes de comenzar el vídeo, así que aquí se puede apreciar qué es el objetivo que queremos conseguir. ¿Qué tenemos aquí? Pues una cuchilla a la que hemos pintado todo el bisel del filo y de la que hemos comido material solo de la parte más cercana al filo. ¿Por qué? Porque en vez de cerrar mucho el ángulo, en vez de hacer este ángulo más finito, lo que nos interesa es abrirlo. Pero vamos a afilarlo para que veáis cómo se hace y vais a entender mejor a qué me refiero cuando os hablo de estas cosas. La forma más cómoda de afilar estas cuchillas es sujetándolas en una mano y utilizando el abrasivo en la otra para ir quitando metal de la hoja. Para ello podéis utilizar varias herramientas. DMT tiene unas placas de 6 pulgadas de diamante que son bastante cómodas para este trabajo. La DC4 de Volkniven, que la hemos utilizado en el canal en alguna otra ocasión para otros afilados, también es una herramienta que nos puede ser muy útil en este caso por el pequeño tamaño y porque hace muy bien el trabajo. Y pues si tenéis por casa podéis utilizar también una cola de rata. La misma que utilizamos para afilar los filos serrados nos puede servir para afilar este tipo de cuchillas. Si no tenéis nada de esto en casa y no queréis invertir en este tipo de herramientas, una lima para metales es más que suficiente como para quitar metal de la cuchilla, como para que vuelva a cortar bien. No hace falta darle un acabado muy fino a este tipo de cuchillas, por eso no necesitamos grandes instrumentales ni grandes inversiones para afilarlas. Y con una lima para metales puede quedar bastante bien. Y ahora ya sí, por fin, vamos a afilar estas cuchillas. Yo sé que a algunos se os hacen pesados estas introducciones tan teóricas, tanto tiempo hablando, pero es importante que sepáis qué estamos haciendo y por qué hacemos las cosas antes de que empecéis a afilar. Así os enfrentéis a la cuchilla que os enfrentéis, vais a saber afilarla siempre. Como os digo, este lado ya lo tengo afilado, lo que vamos a hacer es pasar a afilar este otro. Buena referencia siempre es pintar el filo con un rotulador indeleble, porque así siempre sabréis en qué parte estáis quitando metal. Una vez que lo tenemos pintado, también por la línea de filo si queréis,
Le dejamos un momento a que se seque y enseguida empezaremos a afilar. En este caso voy a utilizar la placa de DC4 de Volkniven porque es bastante útil, bastante cómoda y el pequeño tamaño hace que sea muy manejable. Vamos a empezar a pasarla. Cuando me refiero a que vamos a afilar en un ángulo muy abierto, me refiero a que no nos importa que el filo sea muy fino, al contrario, nos interesa que sea un filo resistente. Por eso, en vez de pasar el abrasivo muy pegado a todo el bisel de la cuchilla y a todo el metal de la cuchilla, lo que vamos a hacer es abrir ese ángulo. Vamos a tocar prácticamente solo en la línea de filo. Como veis, y si no se ve desde ahí, luego haré un plano más cercano, la zona en la que está desapareciendo el rotulador permanente es la zona que estamos afilando. Con pasadas suaves en la dirección de la cuchilla siempre, para adaptarnos a la forma que tenga esta cuchilla en particular, vamos pasando la placa de diamante y vemos que el filo ha cambiado por completo. Todavía nos queda un poquito por aquí, por la parte más cercana al cuerpo al eje de la cuchilla, que es una parte en la que no podemos mover el abrasivo con tanta libertad, pero insistiendo un poquito, enseguida lo conseguimos. ¿Cómo sabemos que hemos terminado de afilar esto? Primero, por la vista. Vemos la zona en la que ha desaparecido el rotulador. Como digo, ahora haré zoom para que lo veáis mejor, porque es una línea muy finita. En esa línea ya hemos quitado metal y es una línea regular y es una línea bien terminada. Segundo, por la rebaba. Tocamos por el lado contrario al que hemos pasado el abrasivo para afilar y notamos que hay un pequeño hilito de todo ese metal que al aligerarlo, al hacerlo más delgado en el borde, pues se ha doblado hacia el otro lado. Ya tenemos, por tanto, esta cuchilla, dos pasadas sin nada de esfuerzo, con el borde liso, sin dobleces y sin nada. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues si tenemos una cola de rata, como he dicho antes, podemos utilizarla para quitar suavemente toda esa rebaba que hemos dejado en el otro lado. De esta forma nos aseguramos de que el corte sea estupendo. Si no lo tuviéramos, pues podríamos hacer unas pasadas muy suaves con la parte más suave, más fina de la piedra, la parte de cerámica. Notamos que ya no hay rebaba. Y ahora cuando hagamos zoom vamos a ver cómo esta cuchilla ha quedado perfectamente terminada. Como veis, una vez terminado el afilado, lo que nos queda es justo en el borde una línea muy sutil, muy delgadita, de acero desnudo, de acero sin estas marcas de rotulador. No sé si la cámara lo captará, creo que ahí sí, ahí ya sí se ve. Una línea completamente lisa, completamente limpia. Hemos quitado muy poquito metal, solo del borde. Hemos quitado todas esas ondulaciones, todas esas abolladuras que tenía y este es el resultado. Así es como tenemos que dejar las cuchillas. Si le diéramos un filo más fino, quitaríamos más rotulador de la hoja de la cuchilla, pero nos quedaría un filo demasiado delgado para el propósito que queremos darle. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.